El jabón de azufre es uno de los productos que los dermatólogos recomiendan para tratamientos de la psoriasis, el acné o la dermatitis, entre otros problemas de la piel. Las propiedades antiinflamatorias, desinfectantes y calmantes lo hacen útil para la mayoría de pieles, excepto muy secas. A continuación puedes ver para qué sirve, todos sus beneficios y propiedades. Ahora pasemos por el enlistado de los sorprendentes beneficios que nos brinda el jabón de azufre. 1. El jabón de azufre para los hongos. Sus propiedades antimicóticas y antifúngicas son útiles en casos leves de producción de hongos en la piel. No olvides enjuagar con abundante agua tibia y no usar toallas ni elementos que otras personas hayan utilizado. 2. El jabón de azufre para las manchas. Los productos tópicos de azufre como jabones o cremas tienen un gran efecto en muchos problemas bacterianos en la piel. Algunas de esas afecciones decoloran la piel y, en muchos casos, la hacen irregular, desigual y áspera. Con la ayuda del azufre, el tono de la piel mejora y se corrige a sí mismo. 3. El jabón de azufre para aclarar la piel. Como mencionamos en el punto anterior, este mineral en jabón o crema tiene la capacidad de aclarar el tono de la piel siendo un potente exfoliante eliminando capas superiores de la dermis para dar lugar a una piel aclarada debido a que queda libre de impurezas. Utiliza el jabón de azufre en las noches antes de dormir y en las mañanas colocando después algún hidratante y un protector solar. 4. El jabón de azufre para la sarna es la molesta sarna también conocida como escabiosis es originada por un tipo de ácaros que se instalan bajo la dermis causando picazón, enrojecimiento y sarpullidos. El azufre es tóxico para estos ácaros, lo que hace que sea un tratamiento económico y efectivo. Gracias a las propiedades antifúngicas, antiinflamatorias y emolientes del jabón de azufre, al lavarse la zona afectada durante varias semanas, los ácaros se van eliminando hasta alcanzar una notable mejoría. Siempre debe usarse con moderación y con supervisión demonológica. 5. El jabón de azufre para dermatitis. En casos de dermatitis seborreica, su uso es ideal ya que esta condición o patología es causada por la alteración en la producción de sebo. El jabón de azufre usado en forma regular y sin exceso, es recomendado en estos casos. Debes usar alguna crema hidratante, ya que si la piel está muy delicada, puede resecarse en exceso. 6. El jabón de azufre para las verrugas. Algunos médicos homeópatas formulan a sus pacientes jabón de azufre para acabar con las verrugas en la piel. Lava la verruga sin lastimar la piel con jabón de azufre diariamente y en pocos meses se irá secando o por lo menos dejará de crecer. 7. El jabón de azufre para el acné. El azufre es un tratamiento eficaz y popular para espinillas inflamatorias, y es uno de los tratamientos conocidos para el acné más antiguo. Este elemento inorgánico de origen natural tiene una acción germicida que ayuda a matar las bacterias malas y también es queratolítico. La acción keratolítica es necesaria para ayudar a eliminar las células muertas de la piel que obstruyen los poros, simplemente lava todos los días en las noches la cara o la parte donde tengas acné con el jabón y deja actuar durante 15 a 20 minutos. Finalmente enjuaga con agua fría para cerrar los poros. 8. El jabón de azufre para el cabello. El jabón de azufre es bueno para el cabello graso igual que lo es para la piel. En el pelo se consigue regular los niveles de sebo para dejarlo suave. Existen muchos champús que lo integran. Del mismo modo que se aplica sobre la cara, puede usarse sobre otras zonas del cuerpo como la espalda o el pecho. Para calmar las irritaciones y las rojeces. Sirve para quitar la caspa. La caspa es un exceso de ceborrea o grasa en el cuero cabelludo que se va descamando y cae sobre los hombros o queda enredada entre los cabellos. Cuando el jabón de azufre está mezclado con ácido salicílico resulta un remedio natural y eficaz contra la caspa. Úsalo en forma regular, en casos puntuales de caspa causada por exceso de sebo. Sirve para quitar los piojos. El uso de jabón de azufre para ahuyentar o eliminar la aparición de piojos es muy efectivo, aunque afecta principalmente a los niños. Lo mejor es bañar a toda la familia con el jabón y cambiar ropa de cama para evitar que se propague. Cómo usar el jabón de azufre en la cara. Es muy sencillo usar jabón de azufre para la piel de la cara. Asegúrate en lo posible que sea de alguna marca conocida como Asepsio Grisi y después lava cada noche con el jabón después de retirar el maquillaje y repite en la mañana si tu piel es demasiado grasosa. No debes usarla en casos de piel sensible y reseca. Luego aplica un protector solar. Nunca dejes el jabón sin enjuagar porque puede resultar demasiado irritante. Y después de conocer los beneficios que nos brinda el jabón de azufre, ahora pasemos a conocer cuáles son los peligros y contraindicaciones que tiene el jabón de azufre. Puede producir picazón, enrojecimiento o inflamación. En personas alérgicas a la aspirina usar con moderación o no usar directamente. Evitar usarlo en la piel de los bebés. En dosis elevadas puede resultar abrasivo y muy irritante, por eso hay que verificar que no contenga más de 3% de azufre. No es recomendado para pieles muy secas o sensibles. Si te gustó este video, comparte esta información con tus amigos. Nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos. Hasta la próxima, mis queridos seguidores.